después de realizar la preasamblea donde se contó con una muy buena participación de los asociados y además se analizaron algunas dificultades para tener en cuenta y lograr solucionarlas, la cooperativa León 13 se prepara para realizar la asamblea general virtual de asociados este próximo 27 de junio a partir de las 12 del día. El pasado 20 de junio realizamos la preasamblea de la cooperativa León 13 2020. Este fue una práctica para lo que será el 27 de junio la asamblea general de asociados esta vez de manera virtual eh, fue una práctica que realmente nos dejó muy satisfechos eh, a pesar de algunas dificultades iniciales para muchas personas pues conectarse e eh, ingresar a la sala virtual pero realmente se, se, finalmente se pudo realizar tuvimos un número superior a 800 personas que se pudieron, eh, pudieron ingresar eh, agradecer a todas esas personas que tuvieron la paciencia de esperar en su momento pues que estaban haciendo la conexión eh, situación pues que pudimos superar y finalmente como lo dije eh, logramos hacer la conexión para este próximo sábado 27 perdón asamblea en pleno asamblea general 2020 esperamos que las personas se nos vuelvan a conectar y muchas otras personas que no lo hayan podido hacer Creemos ya tener superada la situación o las dificultades en la demora en conexión para muchas personas, de tal forma que esta vez sea más ágil. Eh, invitarlos, porque vamos a tener muchas actividades, no solamente los informes de gestión del año 2019, eh, de la manera ordinaria, eh, donde se presentará todas las actividades que realizamos durante el año 2019, no solamente en la parte financiera, que fue muy positiva, con crecimientos superiores al 10% en el balance, en los activos, en los pasivos, en el patrimonio, en los aportes, en la cartera de créditos, sino también en los excedentes. Y son esos excedentes los que nos hacen eh, realizar o los que nos llevan a tener recursos para realizar la labor social. Esa labor social que la cooperativa realiza durante muchos años eh, en la parte de educación, haciendo auxilios y entregando uniformes para educación primaria, secundaria, para los universitarios, para entregar a... Eh, Ayudas de manutención y en la parte de salud, hacer mucha inversión en salud, en lo que tiene que ver también con solidaridad y salud, con consultorio médico, con brigadas, con descuento de medicamentos, con descuento de laboratorios, con muchas actividades sociales. En la parte deportiva y recreativa, igualmente hacemos muchas actividades y apoyamos muchas organizaciones también que las realizan. Entonces, es con los recursos, con los excedentes. Que se generan cada año que podemos hacer esa labor social. Invitarlos entonces para que nos acompañen. Vamos a tener, adicional a eso, a esos informes contables, financieros y sociales, vamos a tener algunas actividades culturales y vamos a tener muchos detalles para todos los que nos acompañen. Un detalle particular para cada uno de los participantes que nos acompañó durante toda la asamblea. E igualmente vamos a tener unos incentivos adicionales con unos bonos de compra. Tenemos un bono de compra. Por un, por un valor de un millón de pesos, eh, y tenemos ocho bonos de compra de 250 mil pesos. Esos bonos de compra los pueden, digamos así, canjear por electrodoméstico aquí en nuestro eh, almacén. Igualmente los pueden eh, utilizar para mercado o para mercancía en la localidad de Guatapé, en algunos establecimientos que ya estaremos pues, informando y coordinando con las personas que ganen los bonos. Recordemos que la cooperativa León 13 con sus excedentes ha venido fortaleciendo su labor social y es así como ha destinado recursos para fomentar el deporte, recreación, cultura, educación, salud, integración de las familias y el sano esparcimiento. Por eso es importante el apoyo de los asociados y que de esta manera se pueda seguir reinvirtiendo en beneficio de la comunidad. La invitación para todos los asociados hábiles, el acceso es similar a como lo hemos hecho, accediendo por la página web leon13.coop. Ahí están igualmente los tutoriales para celular o para tablet, para eh, computador. Están los tutoriales para que las personas lo vean y si han tenido dificultades o no lo conocen, lo hagan. Igualmente, es bueno e eh, importante informarles que vamos a tener o tenemos la sala virtual abierta durante toda esta semana, hasta el mismo sábado, para que las personas hagan el proceso de práctica. Esta vez ya no van a tener la restricción de que si ingresó una vez ya no va a permitir una segunda vez. No, esta vez ustedes pueden ingresar, volver a salir, volver a ingresar, cuantas veces lo quieran hacer, de tal forma que la persona se, eh, nos volvamos muy prácticas. Sabemos que estas son eh, cosas novedosas para muchos de nosotros, pero la situación actual nos lleva a esto y lo, lo estamos haciendo bien, eh, como lo decía inicialmente. Para nosotros el desarrollo de la preasamblea, que era más una práctica, fue muy positiva. Esperamos que este 27 sea más aún. Eh, creemos que las personas nos van a acompañar entonces de, mas, de manera masiva. Eh, no solamente la gente de Guatapé, también invitamos a las personas que nos ven por las redes sociales, que son asociados en Guatapé, en San Rafael, en El Peñol y en Medellín y muchos lugares del país a nuestras colonias, las cuales aprovecho para saludarlos y darle la bienvenida a la Asamblea, que esta vez para ellos va a ser eh, asequible.